Pronóstico para la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Llega la noche a Colombia y en la región Caribe se mantienen los cielos nubosos y lluviosos sobre Sucre, Cesar, Magdalena, Córdoba y Bolívar. Se espera que las precipitaciones vayan en descenso. El archipiélago de San Andrés y Providencia anochecerá con cielo nublado y precipitaciones en el occidente de la isla. El litoral pacífico anochece con un cielo encapotado, pasado por agua y con claras opciones de lluvias eléctricas en Chocó, Cauca, Nariño y Valle. En la región andina persisten humedades en zonas de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, los Santanderes y Antioquia. En la frontera con las montañas de Valle y Nariño los chubascos permanecerán. La Orinoquía recibe una noche encapotada y lluviosa. En Meta y Vichada se percibirán lluvias moderadas. En el piedemonte de Casanare y Arauca se presenciarán nubarrones cargados de agua. En Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare y Guainía siguen los sistemas de nubes cargados de lluvia. En la noche de hoy seguirá cayendo el agua en la región amazónica. Bogotá y su sabana anochecen con lluvias en el oriente de la ciudad, tal como ha sido la tendencia a lo largo de las tardes de esta semana. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Alerta naranja en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta roja por deslizamientos en sectores de Antioquia, Caldas, Meta, Chocó y Nariño. Alerta naranja en las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Orinoquía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.